El festival de rock más importante de Latinoamérica cumple 20 años y estamos con dos de los gestores de este importante evento que se tomará en la capital el 16, 17 y 18 de agosto. Estamos con Berta Quintero y con Mario Duarte, dos de las cabezas que se inventaron el Festival Rock al Parque. Estamos aquí para que charlemos un poco del festival. Nació con Jaime Castro y nació con Gloria Triana como directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la época, ¿cierto? Y con Berta, que era la subdirectora. Y conmigo, que estaba en la subdirección. En el año 92 abrimos una convocatoria que se llamaba Música Joven Santa Fe de Bogotá. Ahí aparece el señor Mario con la derecha, ahí aparece Aterciopelados, las 1280 almas, aparece Ramiro Meneses y los del Duodeno de los Intestinos, y se hicieron los primeros conciertos en el Planetario Distrital. Ahí es donde se gesta ya la idea de buscar un espacio hacia afuera, y primero lo pensamos, ¿te acuerdas?, entre el Planetario y la Plaza de Toros, pero dijimos, no, eso es puro cemento, busquemos mejor un espacio en los parques, ahí sale como la primera vez la palabra de Rock al Parque. Correal era el manager de la derecha en ese momento, entonces yo lo invité y Correal creo fue el que le puso el nombre. El productor, sí. Y él fue el que dijo Rock al Parque cuando ya decidimos que iba a ser en un parque. Yo quería que se llamara como Santa Fe Festival, algo así. En aquel momento, las necesidades de ellos era ampliaría un público, que sus familias los escucharan, que venían los bebés, las abuelas, los niños, que no los habían oído tampoco. Y así se inicia ese primer festival, donde la policía no estaba, nunca estuvo, y no se necesitaba. Está re bueno, no me acordaba, sí, la policía nunca estuvo. No había vallas, no había filas de entrada, no había requisas, no había absolutamente nada, porque lo que necesitaba la ciudad era ese espacio de encuentro. ¿Ustedes se acuerdan? Porque el primer Rock al Parque hubo como un componente en la Plaza de Toros. Sí, terminamos en la Plaza de Toros. Terminamos en la Plaza de Toros. Sí. Y ese fue la única cosa que se ha cobrado. ¿Ustedes se acuerdan cuánto valía la boleta para entrar a la Plaza de Toros? No menos, como mil pesos. Y además, esa idea de cobrar, que creo que salió también de todos ahí, era simplemente como para empezar a crear una idea de que, bueno, los mejores que estén al final, para que también las bandas, que creo que también es otra de las deudas que tenemos todos con otros, con este país tiene con su gente. Y es cómo hace para retribuirle a su gente talentosa, la gente que hace las cosas, ¿cierto? ¿Cómo haces para retribuirle de una manera más profesional? Entonces, por eso queríamos cobrar, ¿no? Sí, claro. Pero después se armó un rollo político, sí, ahí, que cómo se va a cobrar si esto ya es público. Yo ya dije, no, ya, esto es de la ciudad, yo ya. Mejor no volvamos a cobrar. No sé, dedicarse a ser rockero. O ser artista, ser músico, claro. Es una cosa muy jodida. No, pues, nos ha tocado dejar de hacer música para vivir. Es pues claro, yo nunca he vivido para subsistir, música. Para subsistir. Más bien casi me muero por hacer música, ¿no? Hay varios, algunos murieron, algunos no sobrevivieron, otros se quedaron en otro tipo de estancias que ya no vale la pena ni hablar. Entonces, otros tienen hijos, están casados, tienen vidas muy felices. Entonces, yo estoy orgulloso de lo que ha pasado, ¿me entiendes? Siempre fue súper diverso, o sea, siempre sí. Hubo rap, pues Control Machete. Sí, había de pues, todo, no es ahora. Seguridad Social era un grupo que era como punk, pero tenían como merengue y rarísimo, sí, ¿no? Sí, metido sí, ahí. Sí, sí. Eran buenísimos. Unos tambores. El festival buscó muchísimo poderle darle el gusto, como a todo el mundo, y no solo por darle el gusto, sino por decirles, vea, señores, jóvenes, asistentes, el rock tiene esta diversidad y esto es lo que tenemos que cuidar. Bueno, ya para ir terminando, Mario, si nos adelantas algo del show que vamos a ver. Con la derecha. Bueno. Show especial. No, show, esa palabra no la usaba yo en la presentación, ¿te acuerdas? No, nosotros, el festival nos invitó porque en el 94, cuando fue el primer Rock al Parque, después de lo que contó Berta, nosotros salió nuestro primer disco. Entonces, el festival este año me invitó a que le hiciéramos como un homenaje a ese disco, ¿no? Nada, voy a ir con toda, a ver qué pasa, ya lo espero. Bueno, muchísimas gracias y pueden descansar. En un año los vuelven a molestar las mismas preguntas. Yo me voy ya me emocioné con todo esto que acabas de decir tú, te mató que me ensayara. Claro. Voy a ir al peluquero del Rock al Parque, ¿verdad? No, la mentiras. Pinta, está la camiseta. Está bueno este festival, sí, está ¿no? bueno, está bueno. ¿Ustedes qué opinan? No, está bueno. ¿Sí? ¿Les gustan? Pues creo que tiene una variedad para darle la mayor, sí. Digamos, el mayor gusto a la mayor cantidad de gente.
Ver clásicos, ver no clásicos. Ver clásicos. Ver clásicos, estás viendo un clásico acá. Ajá, que absolutamente. No, el otro día una señora, una loca, me presentó como es que, con ustedes acá, una leyenda viva. Ah, no. Ella, señora. Con el cagado, no, oye, no. Pero leyenda viva, ya sí me jodiste, porque ya sí, sí, nunca sí. Se después de leyenda viva, hermano, porque ya no, ¿a dónde va? Sí, sí, sí. Ya no hay a dónde mandar. Bueno, ya hay los clásicos de la escena rockera. Sí. Bueno, chicos, chévere.